Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros y te quiero preguntar que ¿cuál ha sido el mayor éxito de Columbia Pictures hoy en día? Pues ahora el mayor éxito de Sony Pictures es precisamente la película esta de 007, Operación Skyfall. De las películas últimas tres de James Bond que ha distribuido Sony Pictures, esta es la que le ha ido mejor. Y realmente la película es buena, no es solamente por mucha publicidad o porque la gente se ha recomendado y la película en sí es buena. Okay, muchísimas gracias. Y a ver, cuéntanos un poquito de cuál es tu trabajo dentro de Columbia Pictures. ¿Ves muchas películas? O sea, cuál es tu, como tu Bueno, yo trabajo? trabajo dentro del área de mercadotecnia y bueno, el área de mercadotecnia, obviamente su labor es promocionar y estar con los estrenos que traemos, ¿no? De cualquier tipo de título. Efectivamente, tenemos que ver antes las películas porque es un producto que vamos a vender, necesitamos saber cómo es para saber cómo proyectarlo, cómo planear la mercadotecnia de la misma. Yo estoy en el área de coordinación y yo principalmente, o más bien una de mis labores principales es hacer las premieres, organizar premieres de las películas que tenemos, no de todos los estrenos que tenemos se hace premier, pero debemos elegir los medios y los cines donde las queremos proyectar, no solo aquí en la Ciudad de México, también puede ser en algunas ciudades de la provincia y eso depende del tamaño, del número de copias que traiga la película, que podemos decidir a qué ciudades va a llegar y a cuáles ¿Y nos vas a invitar a alguna premier? no. Claro que sí. Aquí ¡Acepta! con todo gusto, sí, los podemos invitar. Ahorita no viene ningún estreno próximo que tenga premier. Gracias. Si les interesa Tarantino, quizás podamos, tenemos una película de Tarantino para enero. Si hay algo más turístico, pero si unos boletos. Para verla. Es una película fuerte, si vieron la de Sí. los bastardos, sí. Sí, está fuerte. Es como del corte, y ya saben, Tarantino es sangre, violencia, furia, Golpes, pero a mucha gente le gusta. ropa llena. Dije, mi nombre es Andrés Escobar, soy de Chicago. Me da mucho gusto tenerte aquí con nosotros y me gustaría preguntarte, para los que nos están viendo también en Canal M, ¿qué papel o si juegan algún papel los de mercadotecnia en decidir qué películas por cuánto tiempo van a estar en las salas de cine o es una decisión que toma otro departamento de Colombia? Mira, es una decisión un poco combinada del área de ventas, de nosotros de marketing, pero también de las cadenas de cines. Las cadenas de cine, o sea, como hay varios estudios, no, nosotros no somos los únicos que les damos producto a las cadenas de cine. Dependiendo del estreno y el número de copias, pues como que se va sobre el camino viendo cuánto tiempo permanecen en cartelera o en un cine. No sé si les ha tocado ver que a veces llegas y de 10 salas, 6 tienen la misma película. Sí, claro. Cuando son estrenos de muchas copias, eso es lo que regularmente. Pero conforme van pasando las semanas, van quitando o los van pasando a salas más pequeñas. Un poco es un acuerdo que hace el área más bien de ventas de la distribuidora, pero también tiene que ver el ingreso, cómo ha sido la respuesta del público a la película y también la competencia que viene empujando y también decisiones de las cadenas, porque a veces nos dejan en unos complejos y en otros no, nos van moviendo. Sí, me ha tocado que llego a un cine y no está la película que quería ver y está en otro complejo y así. Pero es una decisión de ventas, De entonces. ventas y también de las áreas de cines, o sea, las cadenas de los cines también deciden ahí donde, que esta película es más popular o que esta película es más, porque tienen sus mercados, cada complejo de cine tiene un público diferente. Si se fijan ahí, los complejos son más populares, casi la mayoría de la programación es doblada, no es subtitulada. Y en lugares que son un poco más de nivel más alto, hay más subtituladas que dobladas. No recomienden las películas. Cuando una película es demasiado mala, tampoco la veo. Porque es contraproducente. Sí, es que hay veces que te dicen, y dices, esta película no es tan buena. Bueno, no es tan buena, pero la tienen que estrenar. Bueno, sí la vamos a estrenar, pero bueno, estrenémoslos con la publicidad normal. No hagamos, porque luego no es tan recomendable lo que iba a decir. Pero hay otras películas y a nosotros nos pasa mucho con las infantiles, como Disney realmente es el avasallador de películas para niños. Sony Animation, Sony Pictures tiene un área que se llama Sony Pictures Animation y ha estado sacando varias películas, La lluvia de hamburguesas, El Hotel Transilvania,
hay varias películas, pero realmente hay, o sea, los muñequitos no le llaman la atención a la gente porque no los conoce, o sea, la marca no está posicionada. De esos regularmente hacemos premier para que vean que es una bonita película, que está bien, y por decirles, el Hotel Transilvania le fue mucho mejor en cartelera de lo que pensamos. Y esta está graciosa. Sí, Sony Pictures Animation no es tan conocido, no, o sea, yo en lo personal la fui a ver y sí dije, ¿me hizo Sony? O sea, como diciendo... Y Sony Pictures Animation ya lleva varias películas, tiene Amigos Salvajes, Amigos Salvajes 2, La Lluvia de Hamburguesas, Lluvia de Hamburguesas, y participó en coproducción con un estudio inglés, la de Piratas, Una Loca Aventura, también. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Yo soy Polina, yo te quería preguntar, ¿en qué sientes tú que se diferencia Sony Pictures de los otros productores? Pues creo que Sony Pictures, yo lo que he notado es que, por ejemplo, tiene muchas películas de musicales y conciertos que otros estudios no manejan. Uh-huh. Tal vez muchas llegan a cartelera, solo llegan a DVD o pueden buscar en los archivos, y Sony tiene muchas películas de música. Música, ya sea conciertos o relacionadas con la música. Hay una película que se llama Cadillac Records, se trata de la primera disquera que empezó a grabar a artistas negros durante la época del rock and roll, o sea, los iba y los cooptaba prácticamente de los plantíos del sur de Estados Unidos, y hay mucha música y cuenta historia de dos o tres que son famosísimos de esa época, de los 50. Hay otra de un concierto que se dio en África, esa no me acuerdo el nombre, en los años 70, que fue para reunir las raíces de todos los músicos afroamericanos, y fue un gran concierto que terminó con una pelea de box, cuando en esa época Cassius Clay era joven y era un boxeador muy famoso, y ese tipo de cintas no las tienen Warner ni otros estudios. Y ahora, bueno, yo no me he fijado aquí, no hacen grandes producciones, pero sí sacan bastante producto y mucho dinero. A lo mejor algunas no son muy buenas, pero tienen bastante producto. Sí, tienen bastante producto. Yo si quieres. Bueno, otra vez yo. Una de mis películas favoritas de Colombia es Hombres de Negro. La 3 fue la que más me gustó, vimos muchos efectos especiales. Pero quiero saber cuánto tiempo se tardó la filmación de la película. Desde la preproducción hasta la postproducción, más o menos cuánto tiempo se tarda en realizar una película. Depende, varía mucho, porque las películas que llevan mucha postproducción, muchos efectos, obviamente esa parte se tarda bastante. Aunque muchas veces el levantamiento de imagen o la filmación no es tan caro. Y también influye luego el que los actores no quieren firmar en la preproducción, que incluye también la elección del elenco y el cast. A veces en eso tardan mucho porque no llegan a negociaciones adecuadas o los actores le dudan. Pero ya que se amarra el proyecto, digámoslo así, realmente es rápido. Es rápido. Cuando ya tienen el proyecto indeterminado, tanto el equipo de producción como la gente que va a actuar por el cast, es muy rápido. Te puedo decir que el caso de la última película de Hombre Araña, si llegó menos de un año. Cuando ya definieron quién iba a ser el actor, lo demás ya estaba armado. Y eso es la decisión, y también incluye los presupuestos. Porque también para filmar, y eso es en cualquier película, pues si tú tienes un presupuesto asignado, también el hecho de cancelar una filmación o el hecho de cancelar un rodaje, sí cuesta. Sí, cuesta mucho. Hola, Carlos Domínguez. Oye, ¿cómo te llevas tú con el departamento de relaciones con los medios y así? O sea, ¿crean alianzas para la propaganda de las películas? O muchas veces hay como canales que regalan boletos y así, o sea, ¿ustedes se los regalan a ellos o cómo funciona todo esto? Bueno, para regalar los boletos de las premieres se hace un intercambio. Yo les estoy ofreciendo la sala de cine, los boletos de cine, y a veces son salas VIP o salas 3D, que bueno, tienen un costo comercial de más de 100 pesos. La película se la estoy ofreciendo antes del estreno, y ellos a cambio me dan una pauta promocional, ya sea que
por medio de spots o de menciones en vivo en ciertos programas. Y elegimos, por ejemplo, trabajar mucho con 40 principales y ahí, bueno, va cayendo el spot en todas las, a lo largo de la programación, pero muchas veces también en el comentarista de cine también ofrece la, las invitaciones dobles para dar un mensaje o respondiendo alguna pregunta. Lo mismo pasa con los periódicos y ahora estamos trabajando también con los online porque están teniendo mayor impacto que en la radio. La radio antes tenía muchísimo impacto y los boletos volaban y ahora vuelan más los boletos por ciertos medios online, especialmente estados en cine. Ok, y las reseñas que hacen, por ejemplo, antes de las críticas y todo eso, ¿es como una función especial para periodistas? Sí, o... ahí tenemos la otra parte que se le llama publicity, que es tú invitas a los medios, les vas dando información. Se generan boletines de prensa, de hecho hay un sitio para periodistas donde ellos pueden ir bajando trailer, algunos clips, se les da información de los actores. Y esto varía de cada producción, porque también cada estudio, cada equipo de producción tiene como sus normas, sus leyes para decir, quiero dar más información a prensa o no, o solo les quiero dar esto. También se hacen unos eventos que se llaman junkets, que esos regularmente se hacen 2 o 3 semanas antes del lanzamiento de la película. Regularmente esas entrevistas se hacen en Los Ángeles, en Nueva York. Muy raras veces, o al menos en nuestro estudio, viene el elenco a México y ahí haces un, invitas a ciertos periodistas o eliges, o a veces ellos te piden asistir para hacer las entrevistas que luego ven en los noticieros o en los programas de cine, que entrevistan directamente al director, al actor, o en esos eventos donde se hace. Cuando, y ahí se eligen a muy especializados medios y además luego se les pasan las entrevistas genéricas y a veces también hay entrevistas en video que pueden utilizar para medios online, para televisión o aún los audios luego los usan en radio, que es parte como de la publicidad, pero es un trabajo más con los periodistas y el periodista que está especializado en entretenimiento o cubriendo